Ford Camiones IAA 2018 será inolvidable. La Avant Premier de su modelo extrapesado, el F-Max, quedará en la historia. El flamante camión fue diseñado y probado por 500 ingenieros de Ford Otosan durante un periodo de 5 años. Las pruebas se llevaron a cabo en 11 países, en 4 continentes, utilizando 233 unidades prototipo. Esto implicó 15.500 horas de pruebas de laboratorio y 5 millones de kilómetros de ensayos en carretera. Por su tamaño, alto nivel de confort y durabilidad como tecnología y potencia, 500 CV en versión 4x2, fue admirado por todos los visitantes de la feria. Precisamente, su planta motriz de alto rendimiento, conjugado con una aerodinámica, calibración del tren motriz y características técnicas, aseguran un gran rendimiento en términos de consumo de combustible con un margen de mejora del 6% sobre los modelos anteriores. Su cabina de 2.5 metros de ancho presenta un diseño moderno y enfoque centrado en el conductor. La ergonomía del tablero asegura que todas las funciones estén al alcance. La sensación de amplitud en la cabina se ha logrado, pues proporciona un piso plano que permite una altura interior de 2.160 milímetros y 260 milímetros de ajuste del asiento. Una innovadora cama superior plegable de 90 grados, como los sistemas de control de clima automáticos y las funciones de ajuste desde el volante, forman parte del equipamiento. Por esto y más, el F-Max, nombre que hereda de la legendaria serie F, obtuvo el título de Truck of the Year. Ford no solo establece un nuevo punto de referencia con esta unidad, también comienza a jugar contra los líderes mundiales del segmento pesado. El sello de camión del año 2019, luciéndose en los laterales y el parabrisas como el mismísimo premio en una vitrina especial, no podían pasarse por alto. Para presentar las bondades del camión, en el siguiente video, Ford Camiones compara a su nuevo camión como si fuese un oasis en el desierto para dos aventureros perdidos.